Bueno, comentaros que como novedad este año y un poco el eje, lo que queremos poner en relevancia es la importancia de las mujeres compostelanas y a través de ello hacer y rendir un homenaje a todas las mujeres. Entonces, sobre la fachada, bueno, mi compañero Javier ahora os explicará un poco más detalladamente los contenidos, pero vais a poder ver y se va a reproducir la imagen de Rosalía de Castro, por ejemplo, o de María Francisca de Isla y Losada, la escritora y editora. Hay mujeres muy reconocibles y hay otras a las que no se les ha dado a lo mejor la relevancia que merecen y lo queremos poner en valor. Asimismo, por ejemplo, María Valverde, la cantante, y una serie más de grandes mujeres compostelanas serán a las que rindamos homenaje. A nivel técnico, traemos casi 200.000 lúmenes de proyección, 198.000 repartidos en 9 proyectores de 22.000 lúmenes. Más de 50.000 vatios de sonido repartidos en 6 torres. Hemos reforzado también el sonido y este año la iluminación va a tener un peso aún más importante junto con la pirotecnia. Entonces, bueno, hay más de 28 cabezas robotizadas, 20 focos estáticos y va a jugar un peso muy importante. Va a ser una proyección aún más inmersiva, si cabe. Junto con los efectos tridimensionales vamos a poder ver muchas cosas muy bonitas representadas en esa fachada. Y a nivel de pirotecnia, que sabemos que interesa mucho, pues vamos, más de 6.000 efectos de disparo y aproximadamente 370 kilos de pirotecnia para el día 24. Este año contamos con la colaboración de Cantigas y Agarimos, que van a ir en una formación mucho más numerosa que en otras ocasiones y que yo creo que va a ser una puesta en escena también muy, muy interesante. Y el final, desde luego, este año yo creo que podremos recordarlo, porque hemos pensado un final en que pirotécnica, digamos que durante todo el espectáculo vamos a ver cómo iluminación, música, pirotecnia, imágenes están completamente abrazados, imbricados uno y van dando la mano a un medio a otro. El final de este año va a ser especialmente poderoso y sobre todo en pirotecnia.